Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, Alejandra, por ahí como se utiliza siempre, ¿no? Cuando llega este tipo de fecha, una fecha muy especial porque siempre se organiza de otra manera. En este caso hubo que hacerlo así, con los protocolos, con todo esto, que pues los chicos vengan a buscar el pan dulce cuando siempre se han hecho las reuniones aquí en el merendero. Claro, hola Fer, buenas tardes. Sí, así es, respetando todo el protocolo, distanciamiento, barbijo, y bueno, manejándolo así, el tema de la organización, de esta forma, para tener un cuidado entre todos, y bueno, y que cada chico pueda disfrutar, cada niño o niña, esta noche en familia, compartiendo un pan dulce con la familia. Digamos, con una actividad que ustedes ya han comenzado en la semana, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el tema de la huerta, se está trabajando con eso también. Sí, así es. En la semana volvemos a hacer la reapertura de la huerta. Estuvo un gran amigo, Juan Carlos Lorenzi, que él trabaja en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. En este momento está en Embalse. Así que nos vino a dar una mano, a brindar sus conocimientos, nos trajo semillas y para poder, plantines, para poder hacer la reapertura de la huerta. Ale, recién, bueno, por ahí escuchábamos recién cuando hablabas con una mamá que bueno, está proyectado también hacer alguna especie de evento ahora en estos días. Sí, para Reyes, así en el patio, cosa que podamos estar con el tema del distanciamiento, el grupo de los chicos y para poder compartir Reyes con un regalito, un presente y compartir un vaso gaseosa y pan dulce. Bien, Ale, bueno, la posibilidad, Ale, que puedas mandar un mensaje, que puedas saludar a la gente. Bueno, Fernando, realmente en esta fiesta lo que hay que es festejar la vida y también disfrutar mucho de la familia. Fue un año muy atípico, un año mucho de reflexión y bueno, y esperar que el próximo 2021 sea de bendiciones para todos los hogares. Bien, tanto de Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Lo que nos resta a nosotros es agradecer por lo que significa todo el año, ¿no? Porque no es que uno ha ganado ahora, sino que el contacto ha sido todo el año, agradecer siempre la gentileza, el respeto y el poder darnos la información que nosotros es lo que le llevamos a la gente. Y sí, muchas gracias a vos, Fernando, por estar siempre disponible. Un gran saludo a la familia, la cual aprecio un montón. Y que estés hoy, 31, a la tarde, haciendo la nota acá en el merendero Tacitas Calientes. Gracias, como siempre. Gracias a vos.